Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Esto es 10 Noticias, el noticiero central de Canal 10 para Gálvez y la región y también para ETV, Canal 2 de Bernardo de Irigoyen y FM 95.7, Estación del Centro. Cielo nublado en Gálvez y la zona con una temperatura actual de 18 grados 4 décimas y una humedad del 63%. Tenemos un parte de prensa de la municipalidad de la ciudad, donde informa que a raíz del feriado del próximo lunes 10, la prestación de servicios de la recolección de residuos se realizará de la siguiente forma excepcional. Residuos en bolsita, zona de tierra, en ambas zonas, el martes 11 en horario normal, y residuos contenedores OSO, zona 1, martes 11 y miércoles 12, y zona 2, jueves 13 y viernes 14. El resto de los servicios se prestarán de forma habitual a partir del día martes. Rogamos a toda la población evitar la colocación de residuos y o descartes en la vía pública durante el feriado largo. Anoche en el Comité Irineo Donato, los concejales Alicia Huelta y Leonardo Diana presentaron el proyecto que ya fue aprobado de la ordenanza de iniciativa privada. Bueno, la verdad tenemos el agrado de decir que hoy fue aprobado en la ordenanza presentada el 1 de septiembre de iniciativa privada. Este proyecto interesante que fue presentado por nuestro bloque contempla la posibilidad de que emprendedores privados, grupos de vecinales, organizaciones, etcétera, puedan intervenir dentro de lo que es el espacio público, ya sea dentro de obra pública o servicios públicos. ¿De qué manera? Bueno, el proyecto que ya ahora es ordenanza, lleva una serie de requisitos, una serie de reglamentaciones que hay que cumplir. Primero tienen que presentar el proyecto al Consejo Municipal, luego será enviado al Ejecutivo como para que dé lineamientos técnicos y luego vuelve otra vez al Consejo como para darle los últimos retoques de lo que sería ese proyecto. Siempre y cuando los proyectos sean de interés común, o sea, tienen que tener un fin social, todos esos proyectos. Por ejemplo, pavimentar una calle, hacer una vereda, una obra dentro en una plaza. O sea, siempre tienen que tener un fin común que apunte a un bienestar social. En este aspecto, por lo pronto, como para entenderlo más a fondo, todo lo que se tomaba como decisiones del Ejecutivo para hacer, ahora tiene que pasar por el Consejo. Claro, no es pasar por el Consejo, presentar en el Consejo. Entonces, si el Consejo, ahí ya es una primera evaluación, digamos, de si el proyecto es aprobado por los 6 concejales y cumple con los requisitos establecidos, como bien dijo Leo, está todo bien reglamentado. Entonces, si lo aprueba el Consejo, pasa al Ejecutivo y así continúa con su trámite, digamos. Si esto se concreta, si el proyecto es aprobado por ambas partes, legislativa, ejecutivo también, después se llamará licitación y hay toda una reglamentación que continúa para poder aprobar el proyecto, por supuesto, para poder realizarlo, que se concrete. ¿Esto es a partir de la aprobación de esta ordenanza, o sea, en la fecha de hoy? ¿O cuando se No, promulgue? claro, la ordenanza está aprobada. ¿Qué pasa ahora? Mañana o el lunes se eleva al Ejecutivo. El Ejecutivo tiene sus opciones, por supuesto. Esto tenemos que analizarlo como una decisión que puede venir de lo público o directamente también de lo privado. Sí, hay que tomarlo como realmente el objetivo era que la posibilidad de continuar y de que no se frene la obra pública. En realidad, cuando dejan de venir fondos provenientes de nación o de provincia, sino que también emprendedores privados, vecinos en general, puedan, en caso de que tengan interés y tengan la iniciativa y el capital, hacer la obra pública y, bueno, de alguna manera después se les retribuirá, de alguna manera recuperan esa inversión. El tema es que no se frene la obra pública, que se siga haciendo, o sea, que le dé un dinamismo a Gálvez y que no quede frenado por fondos que no vienen o gobiernos que por ahí sabemos que pasa a veces cuando no son del mismo signo político o algo, hay dificultad en el envío de fondos. Entonces, bueno, esto lo que pretende es dinamizar la obra pública y que no se quede frenado por esas intenciones. Es importante también recordar, si me equivoco me corregí, que pueden ser financiados
pura y exclusivamente por el emprendedor o por el que hace el proyecto, o bien requerir también un 50%, una parte del municipio, o sea, una cosa que sea... sea en conjunto. Que sea en conjunto, lo puede requerir también. Es algo que es muy importante, y fíjense en que ya se hizo en Gálvez algo parecido con el loteo que se hizo en la feria. La gente, por su cuenta, los vecinos, tuvieron un emprendimiento privado aprobado por el Ejecutivo. Por eso se nos ocurrió a nosotros organizar esta ordenanza para reglamentarlo. El municipio de la ciudad llama a concurso público hasta el día 31 de octubre a las 10 horas para la explotación del servicio de bar y confitería y o restaurante del inmueble ubicado sobre el Paseo del Centenario en calle Lisandro La Torre 198, conforme a las cláusulas establecidas del decreto 4657. Los interesados podrán obtener las bases y condiciones en la Secretaría de Gobierno del municipio, segundo piso del Palacio Municipal, de lunes a viernes de 7 a 13 horas. Continuando con el tema de la municipalidad, el secretario de Gobierno, Gustavo Parisi, estuvo reunido con los remiseros de la ciudad. Sí, desde el inicio de año estamos trabajando con el personal que interviene en las áreas de habilitación municipal del SUAM, en lo que hace a la regulación de las distintas actividades de la ciudad, así como lo hemos hecho ya con geriátrico, con gimnasio, y estamos trabajando con la remisería, sabemos que es un transporte público. En ese sentido hay muchas cuestiones que regular en cuanto a la habilitación, en cuanto a reclamos que nos llegan siempre de vecinos, de usuarios de este servicio, en reclamos mismos de las agencias. Entonces, en este sentido hemos hecho una primera reunión anoche donde hemos convocado a las agencias, a los particulares, viendo la posibilidad de avanzar en la cuestión de taxímetro, en el mejoramiento de los vehículos. Vamos a disminuir, hoy la ordenanza establece que los vehículos deben tener 20 años de antigüedad, vamos a disminuir eso a 10 años para darle mayor seguridad a las personas. Vamos a formar, esto lo vamos a mandar por supuesto al Consejo primero, pero vamos a modificar la ordenanza conformando un ente regulador para definir las tarifas máximas que puede cobrar un remis y que el usuario se quede tranquilo que está pagando lo que corresponde y no lo que a cada remisero le parece. Y hemos también tratando de trabajar con aquellos remises que hoy están habilitados en forma particular y que es una competencia desleal para la agencia, dar la posibilidad de que todos estos remises se conformen en la agencia tal como lo establece la ordenanza y todos tengamos las mismas condiciones y responsabilidades a la hora de generar las guardias y demás. ¿Y sobre el tema del estacionamiento de remises también se avanzó? El estacionamiento de remises está claro en la ordenanza, es cuestión de cumplirlo, todos saben que tienen un estacionamiento habilitado frente a sus agencias y que hay lugares, distintos lugares en la ciudad donde también están habilitados para el estacionamiento. O sea, creo que en ese sentido la ordenanza es clarita, es cuestión de que los remiseros entiendan que deben cumplirla y que también los controles de tránsito también sean eficientes. ¿Por dónde pasa el principal reclamo de los usuarios? Los reclamos pasan por muchas veces que hay días específicos, especialmente los fines de semana, los días de lluvia, donde no se consiguen vehículos. Esto lo hemos hablado, lo hemos planteado, vamos a exigir esta cuestión porque, bueno, justamente son los días generalmente donde más se necesita y no se están realizando las guardias como corresponde. Hay otra exigencia que le vamos a comenzar a implementar sin posibilidad de negociación alguna, que es que todos los remiseros de la ciudad tienen que sí o sí llevar a personas con discapacidad, porque ahí sabemos que hay muchas veces que porque la silla de rueda no entra o por alguna otra cuestión no la están llevando. Bueno, eso es imposible aceptarlo, o sea, vamos a empezar a implementar ese artículo que incluso está en la ordenanza de discapacidad que tiene la ciudad de Gálvez. Así que, bueno, esas son las mayores. Y después el tema de los costos, ¿no? Que hay mucha variedad de costos entre agencias, entre particulares. Por eso la idea de dar un plazo de un año, sí, dar un plazo de un año para que vayan comprando el taxímetro. Ya dentro de un año sí lo vamos a empezar a hacer obligatorio. Y mientras tanto, hacer un ente regulador que unifique las tarifas y que todos tengan un máximo. Después, si hay empresas o no que quieren cobrar menos, bienvenido sea para el usuario. Pero que la población sepa cuál es el máximo que le tienen que cobrar por las cuadras que realizan.
La nueva policía la hacemos juntos. Vení y sumate a la policía de la provincia de Santa Fe. Solo debes contar con vocación de servicio, estudios secundarios completos y tener entre 18 y 28 años de edad. Consultá los requisitos en www.santafe.gov.ar/seguridad. Inscribite hasta el 10 de octubre de 2016 y forma parte de la fuerza. Policía de Santa Fe, provincia de Santa Fe. Como todos los viernes, Manuel Almendra, nuestro comentarista deportivo, nos hace un resumen de todo lo que va a ocurrir este fin de semana en materia deportiva. Actividades 10 en deportes para el fin de semana. En el día de la fecha, día viernes 7 de octubre, se estará disputando la final del torneo Clausura en la ciudad de San Jorge. El primer playoff estarán jugando el representativo uruguayo de Atlético San Jorge ante el amarillo del Ceci Basketball Club. La próxima semana se estará disputando aquí en nuestra ciudad el día viernes el segundo partido en el Andrés Chapu Noción. Para el día de mañana, día sábado, se estará disputando la sexta fecha de las revanchas de la Liga del Fútbol Infantil Galvense, torneo denominado Miguel Ángel Gaitán, con este programa de partidos. El final Tropezón visitará a, jugará como local ante el representativo del Club Atlético Barrio Este. San Julián de Monje jugará ante Vecinal Bermúdez. 9 de julio de Arocena jugará ante Obras Sanitarias. Atlético Belgrano recibirá a Deportivo Kessler y Vecinal Pedroni estará enfrentando a Vecinal Urquiza. Sexta fecha de las revanchas de la Liga del Fútbol Infantil Galvense. Para el día domingo 9 de octubre por la mañana, 11:30 en el Club Deportivo Jorge Newbery, por la Copa de Oro en materia de hockey que organiza la Federación del Oeste Santafesino. Ahí se estará disputando una nueva fecha en donde el local, el Club Deportivo Jorge Newbery, estará recibiendo a Humboldt en primera y reserva en materia de hockey sobre césped. En horas de la tarde, a partir de la hora 16:30, se estará disputando el playoff eliminatorio de la Liga Galvense de Fútbol con este programa de partidos. Irigoyense estará recibiendo a Vecinal Doctor Manuel Gálvez. El Club Deportivo Jorge Newbery recibirá a Atlético Belgrano. Será transmisión central de 95.7 Fútbol Club. Unión de Bernardo de Irigoyen recibirá en su estadio a La Pepita de Coronda y Sportivo Arijón jugará de local ante Ceci de Gallo. Playoff eliminatorios de Liga Galvense del Fútbol para el fin de semana. La Escuela Superior de Comercio número 44 comunica que desde el 12 de octubre hasta el 24 de octubre inclusive se encuentra abierta la inscripción a la mesa de exámenes para alumnos que cursan el último año 2016 y adeudan materias previas y para los que cursaron el último año 2015 y tienen aún pendiente. Dichos exámenes se llevará a cabo desde el 31 de octubre al 4 de noviembre y la inscripción se realiza en el establecimiento escolar. Estamos hablando de la Escuela Superior de Comercio número 44. Cielo nublado en Gálvez y la zona con una temperatura actual de 18 grados 4 décimas y para hoy se espera una máxima de 19 grados. Vamos a una pausa y luego continuamos con 10 noticias. Es más seguridad para todos. En Americano Mutual y Social
Te ofrecemos préstamos personales íntegros con respaldo de cheques, ahorro a término, valores al cobro y a través de Cobro Express la cobranza de impuestos y servicios. Además, toda la cobranza municipal y de la cooperativa eléctrica de Gálvez. Americano Mutual y Social en Avenida 20 de Junio 842 o llamanos al teléfono 431-666. En Argentina, ciudad de Gálvez, situada a 400 kilómetros al norte de Buenos Aires, Taddeo Cerveni, sociedad anónima, fiel a su compromiso con la excelencia, produce en su planta industrial de más de 100.000 metros cuadrados transformadores con los más exigentes estándares de calidad que garantizan el perfecto desempeño de las redes de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Apoyando al deporte de nuestra ciudad. Cooperativa Eléctrica de Gálvez Limitada. Innovación, equidad, responsabilidad, trabajo, tecnología, respeto, energía positiva en la ciudad. Autoservicio La Mabel, en 20 de junio 953 de Gálvez. Martes, con tarjeta de débito de Banco Santa Fe, 10% de descuento. Y con tarjeta de crédito, 3 pagos sin interés. Con tarjeta de Banco Macro, martes, 15% de descuento. En tarjeta de débito y tarjeta de crédito en un pago. Y los viernes y sábados, 10% de descuento por pago efectivo. Y todas las tarjetas de débito. Autoservicio La Mabel. Teléfono 03404-482-373. Tradición y calidad. Estación del Centro 95.7. Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Acopio de cereales y oleaginosas. Remate Feria en Bernardo de Irigoyen y Colonia Aldao. Agroquímicos, fertilizantes, asesoramiento técnico. Juan 23 128. Teléfono 03466 494 025 y 03466 494 323. Bernardo de Irigoyen. Seriedad y responsabilidad. Aleja los fantasmas de tu cabeza. San Cristóbal, Seguros Generales. Pensá en lo importante. Playground Deportes de Marcelo Ottolini. Te esperamos con las mejores marcas en calzado e indumentaria deportiva. Nike, Adidas, Puma, Sonder, Reebok, Avis, Vandalia. Y además somos agente oficial en Gálvez y la zona de la prestigiosa marca Converse. Tenemos todos los elementos para que practiques tu deporte favorito. Trabajamos con descuentos por pago contado y con todas las tarjetas de crédito. Playground Deportes, Belgrano 517, teléfono 480-062. Seguridad para todos. Continuamos con 10 noticias. Cielo nublado en Gálvez y la zona, con una temperatura actual de 18 grados 4 décimas y una humedad del 63%, y para hoy se espera una máxima de 19 grados. Realmente este día va a continuar así, con el cielo cubierto, y hace un rato estaban cayendo unas gotas en la ciudad de Gálvez. Más adelante le estaremos diciendo qué es lo que va a hacer con el pronóstico extendido del tiempo para este feriado largo que se avecina
y ya estamos consultando con el Servicio Meteorológico Nacional. En otro orden de cosas, el senador Danilo Capitani estuvo gestionando obras en educación para el departamento San Jerónimo. Esta semana se confirmó el envío de fondos para la realización de obras en la escuela número 6034 de la ciudad de Gálvez. Estos recursos serán destinados a la reconstrucción de columnas pertenecientes a la estructura de la galería del edificio escolar. Estos fondos fueron gestionados por el senador Danilo Capitani, atento a la necesidad de brindar seguridad y comodidad en los edificios para docentes y alumnos. Además, también se confirma la remisión de una partida destinada a la Escuela de Enseñanza Secundaria Orientada número 598 de Desvío Arijón, con la que se financiará la ampliación del sector de la dirección del edificio escolar. En otro orden de cosas, también mejoras por ley de obras menores. También se reunió con la Comisión de Seguimiento de la Ley 12.385 de Obras Menores, impulsada oportunamente y votada por el senador Danilo Capitani, distintos recursos destinados a gastos corrientes que fueron aprobados para Arocena, Coronda, Díaz, Gelder, San Fabián y San Genaro. Además, se aprobaron fondos para la repavimentación y ejecución de 5 cuadras de cordón cuneta urbano para Bernardo de Irigoyen, iluminación en la zona urbana de Casaleño, compra de barredora, aspiradora, camión, chasis y camioneta de cabina simple para Coronda y obras de cordón cuneta en Puerto Gaboto. También se aprobaron fondos para la comuna de Gelder destinados a la obra de estabilizado de ripio y también para Barranca la adquisición de un cargador frontal y retroexcavadora para la municipalidad de Galvez con destino a la compra de camioneta y grupo de generador. Bueno, en otro orden de cosas, en Avi Balbo de la Reserva Caminina estuvieron realizando murales. Nosotros estuvimos con ellos. Bueno, en realidad esto arrancó con un proyecto por allá en el mes de mayo. Nosotros concursamos con el grupo de Reserva Canina, representado a través del nombre Ubuntu, en un proyecto en la provincia, en donde, bueno, la idea era pintar murales en la ciudad que estuvieran relacionados con el tema de fomentar la tenencia responsable de animales de compañía y el derecho de los animales. Y bueno, fuimos seleccionados en la provincia, con lo cual conseguimos los recursos para poder comprar los materiales, o sea, las pinturas para poder pintar, pero nos faltaba cubrir la parte artística y nosotros en ese sentido podremos atender animales, recoger animales de la vía pública, pero no tenemos esas condiciones. Así que nos reunimos con gente del Liceo Municipal, específicamente con los profesores del Ciclo Superior de Artes Visuales, contándoles nuestro proyecto. Ellos se sumaron a esta movida, incluso dentro del grupo de alumnos del ciclo superior hay chicas que son del grupo de la reserva que van los sábados a la mañana a la esquina de agua, o sea que más movilizados aún se sintieron con esta propuesta. Y bueno, empezó la etapa del diseño. El diseño es propio de los alumnos del ciclo superior, no es una copia, está creado por ellos. Y bueno, una vez que se terminaron los diseños y que se eligieron los puntos en donde se iban a pintar los murales, bueno, se eligió una fecha y bueno, anoche fue la fecha, pudimos pintar los murales, concretar 3 murales en principio y ahora el 21 de octubre se pintan 3 murales más. ¿Dónde están estos murales ubicados hoy? Los murales que se van a conocer además. Atrás de la Escuela 290, por la calle Moreno, en el ingreso de la Escuela 290, pero por la parte de atrás, es uno de los murales. Otro de los murales es por la calle 20 de junio, en una pared lateral a Casa Pavía. Y el tercero de los murales es en la pared de Niki Kiosco, al costado de Niki Kiosco. Bien, además de imágenes, tienen frases también estos murales. Las frases fueron frases que fueron seleccionadas por el grupo Reserva Canina. Esas frases fueron presentadas al grupo del liceo y en base a esas frases hicieron el diseño. Lo importante es que hay muchos jóvenes involucrados en esto, estuvieron muy motivados, se ven las imágenes, que muchos trabajando. Sí, el grupo era un grupo grande de gente trabajando, porque bueno, se trabajó en simultáneo en los 3 lugares al mismo tiempo. Y bueno, sí, o sea, todo lo que se hizo de corazón. Bien, bueno, ¿qué significa esto para Reserva? Mira, lo que pasa es que nosotros entendemos que
si de alguna manera no empezamos a tener presencia activa en la ciudad, siendo voz de los animales, no avanzamos. Entonces, como seguimos teniendo problemáticas con el abandono, seguimos teniendo problemáticas con el tema de maltrato, con el tema de no prestarle la atención debida, entonces fue por esto que este año, después de, bueno, de tantos años de trabajar en lo otro, en las castraciones, en la atención de los animales de la vía pública, en lo que era la asistencia a los animales, entendimos que tenemos que empezar a dedicar tiempo a la educación y a la concientización, porque si no las cosas no van a cambiar. La única forma de que haya un cambio social es esto, concientizando. Esta es la primera de las etapas de nuestro gran proyecto de concientización que se llama Somos Tu Voz. Y bueno, y a la brevedad irán conociendo los próximos pasos. La exportación de carnes a Estados Unidos cada vez está más cerca, así lo está informando la Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo Irigoyen Limitada. La misión de verificación del Servicio de Inspección de la Inocuidad de los Alimentos de Estados Unidos se realizará en nuestro país durante el mes de noviembre. Se trata de la última etapa del proceso para autorizar la exportación de carnes a Argentina. Informa la Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Su próximo remate feria es el 18 de octubre en las instalaciones que posee en Colonia Aldao. Aquellos interesados pueden recabar informes en las oficinas de la cooperativa en Juan 23 128 o comunicarse al teléfono 03-466-494-025. Así lo informó la Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo Irigoyen Limitada, próximo remate feria en Colonia Aldao el 18 de octubre. Domingo 9 de octubre, vas a vivir una noche diferente. Llega un fiestón con onda. Fiesta única y exclusiva para mayores de 25. On Club Disco Galvez e Italo Pub te invitan a encontrarte con amigos, escuchar la mejor música y disfrutar la coctelería premium. Show en vivo de Los Palmeras. Es que ya tiene un bombón asesino. Fiestón con onda. Fiesta única y exclusiva para mayores de 25. Domingo 9 en las instalaciones de On Club Disco. Amigos, música, tragos y buena onda. It's my anticipadas en venta. Apertura 0 horas. Sumate al lunch en Italo Pub. Solo reservas. La Isla del Sol. Fiestón con onda. Solo mayores de 25. Más info en Facebook. Italo Pub. Les recordamos que la previa se hace en Italo Pub y es con entradas limitadas. La reserva se hace al 3466-34559, que iba a ser de 22 a 0 hora. En otro orden de cosas, Patricia Ruiz, la directora del SAMCO local, estuvo comentando lo que recibió como donación de parte del FUCAI, fruto de la recolección de tapitas de gaseosa. En el día de hoy estamos recibiendo otra nueva donación del grupo de FUCAI, este grupo de personas que trabaja en pos de mejorar la calidad de todos los galvenses, la verdad que con un trabajo muy altruista que vienen realizando con todo lo que tiene que ver con su trabajo de concientización y educación, y también por lo del medio ambiente, y también, como siempre, ayudando a las distintas instituciones, y en esta ocasión, una vez más digo, porque ya es como la tercera vez que vienen y hacen entrega de distintos elementos que el hospital puede estar necesitando para fortalecer determinados servicios. En este momento los chicos hicieron donación de 4 tensiómetros manuales, así que la verdad que va a estar fortaleciendo el servicio de cardiología, que el cardiólogo nos había solicitado para poder realizar el sistema de mapeo a domicilio.
Entonces, agradezco muchísimo el trabajo que este grupo viene realizando. Este agradecimiento lo hago extensivo desde la institución, porque siempre nos tienen en cuenta, y también como ciudadana, ¿no? Porque la verdad que el trabajo que vienen llevando a cabo es un trabajo muy importante, y que tiene un impacto directo e indirecto en la población y en la salud de la gente. Bien, esto siempre día a día se necesitan nuevos instrumentos. En este caso, además de esto, ¿qué estaría necesitándose, por ejemplo? Y mira, en estos casos, bueno, estaríamos fortaleciendo lo que tiene que ver, como dije, con la parte de cardiología, y seguramente siempre se van necesitando algunas otras cosas que después lo iremos consensuando con los chicos en la medida que va pasando el tiempo y, bueno, y de acuerdo a las necesidades que se van suscitando. Pero por hoy agradecida con esto y la verdad y con que nos tengan siempre en cuenta y que siempre estén en colaboración continua con nuestro hospital. Bien, por otra parte, ¿hay nuevas obras en el hospital? ¿De qué se trata? Sí, así es. En el hospital ya la semana que viene estaríamos finalizando lo que tiene que ver la refacción de toda la sala de hombres, donde se ha hecho las tres habitaciones que en algún momento habían mencionado, que son habitaciones privadas para los pacientes pre y posquirúrgico y los pacientes terminales. Bueno, y que parece que nuestro hospital había crecido y que viene creciendo y que se necesitaban esos espacios donde dignifique por ahí en lo que tiene que ver en los últimos momentos de la persona y que pueda compartir con su ser querido, con la privacidad que esto requiere, y también para los pacientes postquirúrgicos o pre, poder disponer de un lugar donde no estén las salas generales. Así que se refaccionaron los dos baños, el de hombre y de mujer, se refaccionó el baño de baño, y se refaccionó toda la parte de sala de hombre, todo lo que tiene que ver con la parte eléctrica también, con la parte de agua, o sea, hubo muchas modificaciones. Pero bueno, próximamente ya también vamos a estar habilitando toda la sala de hombres nueva. Ante distintos llamados de vecinos de la ciudad a la radio y también a Canal 10, tenemos que informar que sí, que esta mañana hubo varios operativos en la zona oeste de nuestra ciudad, realizados en conjunto con policía, comando radioeléctrico y la gente de drogas peligrosas, donde se realizaron hasta ahora, el conocimiento que tenemos nosotros, se realizaron tres procedimientos que dieron positivos, encontrando armas y drogas, y hay varios detenidos. La versión oficial todavía no la tenemos, esperemos que en el transcurso del día y de este fin de semana podamos tener acceso a toda la documentación y toda la información, y el martes lo estaremos informando con muchos más detalles. Esta noche se viene el primer partido de la final del torneo clausura entre el Ceci Básquetbol Club y el Club Atlético San Jorge. La gente de Basquetboleando se van a trasladar a San Jorge para transmitir este partido con los relatos de Manuel Almendra y los comentarios de Hernán Buto. Como dice ahí la placa, también usted lo puede seguir por internet por www.fm957online.com. Por la radio 95.7, Estación del Centro, a partir de las 21:30 horas. Cielo nublado en Gálvez y la zona, con una temperatura actual de 18 grados 4 décimas y una máxima que se espera para hoy de 19 grados. Veamos lo que dice el pronóstico extendido del tiempo para mañana sábado: mínima 8, máxima 22 grados, con el cielo algo nublado. Para el día domingo comienza a levantar un poco la temperatura, mínima 10, máxima 26 grados, con el cielo parcialmente nublado. Y para el día lunes, mínima 14, máxima 28 grados, con nubosidad variable. Agradezco a Gitana Moda Urbana de Valentina Solares de Sarmiento 486, que me viste para el noticiero. Y nosotros los invitamos a continuar viendo la programación del canal o escuchando FM 95.7 de Estación del Centro, el programa de Ariel De Negri. Nosotros nos volveremos a reencontrar
el día martes, en horario habitual de las 12:30. Pasen ustedes un muy buen y excelente fin de semana.